Hola, ¿qué tal? Soy Cristian Ceballos y esto es El Arca, tu espacio de conexión espiritual con tu mundo interior. Día a día te propongo que juntos recorramos una frase, la medites, reflexiones y quizás allí encuentres esa respuesta que hace tiempo estás queriendo encontrar y que llega a vos a través de este video. La frase de hoy es la siguiente. Es en la palabra escrita en donde atraviesas lo imaginario. Es en la palabra escrita en donde atraviesas lo imaginario. Es muy común que te encuentres ante situaciones en donde aquello que, llevado a lo real y antes lo has pensado e imaginado o inclusive razonado, difiera de lo que terminas encontrándote y de lo que te encontrás. Esto pasa porque cuando nosotros hacemos el proceso de imaginar o pensar algo, se juegan determinados simbolismos asociados a imágenes y a ideas en nuestra cabecita que hacen que no escuchemos lo que realmente estamos imaginando, diciendo, y esa relación que en eso se juega y se produce ese cortocircuito. Acordate, como lo he dicho en otras oportunidades, el universo ejecuta, mas no interpreta aquello que decís. El mito del genio, que es lo que te contaba recién, te lo muestra. Cuando vos frotas la lámpara y le pedís al genio tu deseo, este te trae lo que realmente le estás diciendo, y en muchos de los cuentos e inclusive chistes que se hacen en función a eso, verás esa cuestión a través del humor, en donde te terminan encontrando con que el genio le terminó cumpliendo un deseo diferente a lo que imaginabas. Por lo tanto, para que realmente vos, cuando imaginas algo, lo lleves a un proceso que sea exacto en lo real y en tus actos en el mundo, aprende a escribirlo. ¿Tenés una idea? ¿Estás imaginando algo respecto de una situación? Escribila, porque al escribirla, la sacás de tu cabecita. Tenés la posibilidad de atravesar la idea, la imagen y el símbolo asociado a esa palabra imaginaria, y al plasmarla en un papel y leerla, podés vos mismo actuar como tu genio antes de que eso se ejecute y descubrir si hay desvíos o no. Entonces, siempre ponete en la posición de, bueno, si yo fuera el genio y tengo que cumplir este deseo, ¿lo tengo que interpretar y por ende al interpretarlo hay muchas vías de ejecución y concreción? ¿O eso que estoy diciendo y que he escrito es tan claro y contundente y específico que no requiere interpretación alguna y eso que estoy diciendo es lo que realmente voy a encontrar? Entonces, a través de tu palabra escrita es donde vas a atravesar todo eso imaginario. Y en tu imaginario es una conjunción entre imagen, idea y un símbolo y un significado asociado a ese proceso. Ponerlo en palabras y entonces serás el genio que cumple tus deseos, no por interpretación, sino por ejecución. Muchísimas gracias, ojalá te haya gustado este video. Soy Cristian Ceballos y esto es El Arca. Acordate, día a día nos encontramos a través de un video con un mensaje donde tengas la posibilidad de reflexionar, meditar y encontrar esas respuestas que estás queriendo conectar desde hace tiempo. También te invito a que te suscribas a mi canal, a que le des un like, lo hagas circular este video por las redes sociales y, claro, todos los viernes a las 21 horas de Argentina está el directo en mi canal de YouTube, donde tenemos la posibilidad de interactuar de una manera directa, así que estás invitado a participar. Simplemente entras a mi canal de YouTube y te suscribís y te llegarán las notificaciones de los nuevos programas. Muchísimas gracias y hasta el próximo programa.